Hola Bakers y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y Bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar una receta súper básica de repostería. Esta receta la pueden utilizar para muchísimas cosas, como por ejemplo, para rellenar pasteles, para rellenar donas, para hacer tartas o para rellenar cualquier pan dulce. Y esta receta es nada más y nada menos que una riquísima crema pastelera. Ya van a ver que el procedimiento es facilísimo y el resultado es delicioso. Recuerden que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver cómo preparar esta cremosita crema pastelera, sigue viendo el video. Para comenzar con esta receta, primero pondremos en una olla medio litro de leche a temperatura ambiente junto con una cucharada de extracto de vainilla y prendemos nuestra fuente de calor en potencia baja. Revolveremos continuamente con un batidor de globo. Es muy importante que no dejemos de revolver en ningún momento para así evitar que la leche se pegue en el fondo de la olla. En el momento en el que comience a hervir, apagamos nuestra fuente de calor y dejamos reposar. Ahora agregamos a un bowl 3 yemas de huevo, 150 gramos de azúcar estándar y mezclamos con el batidor de globo por aproximadamente 7 u 8 minutos hasta que nuestra mezcla haya tomado un tono más claro y una consistencia un poco esponjosa. Cuando tengamos esta consistencia, iremos agregando poco a poco la leche que teníamos reposando. Y es importante que sea poco a poco para así evitar que el calor de la leche cocine las yemas. Y no deben dejar de revolver para que no se hagan grumos. Una vez que hayamos terminado de incorporar la leche, vamos a agregar 50 gramos de fécula de maíz. Y recuerden, Bakers, en ningún momento vamos a dejar de batir. Lo haremos hasta que todos los ingredientes estén perfectamente combinados. Y en este momento vaciamos nuevamente la mezcla a la olla y prendemos nuestra fuente de calor en la potencia más baja. Y no debemos dejar de batir en ningún momento para así evitar que salgan grumos. Nuestra mezcla estará en la olla por aproximadamente 10 minutos o hasta que veas que comienza a espesar. Recuerda que entre más tiempo esté en la fuente de calor, más espesa quedará, así que la retiramos cuando tengamos la consistencia que nosotros deseemos. Enseguida la pondremos en un bowl y la vamos a tapar con papel de plástico. Es muy importante que el papel esté tocando la crema, porque de esta forma evitamos que se le haga una costra en la superficie. Cuando nuestra crema haya reposado lo suficiente y esté a temperatura ambiente, la metemos a refrigerar mínimo 3 horas antes de usar. Y pasado este tiempo de refrigeración, ¡listo, Bakers! Nuestra crema pastelera está lista. Fácil y rápido es preparar esta crema pastelera. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la cajita de descripción y utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!